Con nuestras cámaras en el Inter Tower Hotel, el hotel de Santa Fe con calidez local y calidad internacional. Y con el precandidato a senador Hugo Marcucci, en la lista que encabeza como candidato a intendente a José Corral, gobernador Mario Barletta, diputados Giustiniani y Palo Oliver, y creo que no me olvido de nadie, ¿no? Creo que no, creo que yo tampoco estaba repasando. No, no, y Leonardo Simoniello. Leo, exactamente como primer concejal. El equipo completo que tiene buenos defensores, buena media cancha. Muy bueno. El Barcelona, no sé si te toca alguna fibra, es el Barcelona. Y sí, sí. ¿Cómo que no? ¿Quién sería el Messi? No, todos juntos. Messi es más difícil identificarlo. Pero Corral ahí maneja y Barletta el medio campo, el juego. ¿Cómo están las cosas? Bien, bien. La verdad que muy entusiasmado en un proyecto que particularmente en la ciudad de Santa Fe empezó allá por el 2007, 2008, con Mario Barletta intendente, y eso generó una transformación muy importante de Santa Fe. Es algo donde la ciudad, que estaba muy caída, con su autoestima por el piso, recupera esa importante situación y ubicación como capital de la provincia de Santa Fe, una de las provincias más importantes del país. Y eso, bueno, se pudo dar en la gestión de Mario Barletta y consolidar y ampliar y profundizar con José Corral. Recordemos que la primera senaduría, el peronismo la sigue manteniendo, la mantuvo por 30 años en el departamento de la capital. Y logramos en el 2007, con la intendencia y la candidatura en ese momento de José Corral, poder triunfar tanto él como intendente y en el caso mío como senador. Bueno, ese proceso es un proceso importante, hay una experiencia acumulada, un equipo, con Palo Oliver, intendente de Santo Tomé, que ahora vos señalabas diputado, conformamos ese proyecto que también tiene un toque, como decías vos, en el anuncio del hotel, particular, que tiene que ver con la capital, ¿no? Yo formo parte de ese equipo donde lleva gobernador a Mario Barletta, y no en el equipo donde, bueno, enfrente tenemos el senador actual de Rosario, intendente de Rosario Lifchitz, que bueno, lleva a Jatón, bueno, Pablo Faría, su lista de concejales. Nosotros creemos que tenemos que potenciar la capital, que en el marco del Frente Progresista hay que lograr un equilibrio, porque bueno, históricamente esta provincia, el sur, bueno, concentró mayores recursos, tanto privados, a veces públicos también, y poco a poco ese proceso hay que revertirlo, y también en eso, en el Frente Progresista, tiene que haber una clara expresión del departamento de la capital, que es la expresión de este equipo y de este proyecto. En los últimos días has presentado un proyecto que tiene que ver con la, digamos, con, de alguna manera serían subsidios, ayudas. No sé qué determine no, a los damnificados. Sí. Bueno, creemos que son beneficios para aquellas familias de menores recursos que fueron afectados por este fenómeno de las lluvias. Algo similar se hizo en Rosario con la gente que sufrió la afectación por el escape de gas en Calle Salta. Creemos que aquellos sectores de menores recursos tiene que haber algún paliativo mínimo que tiene que ver con eximirlo del pago del impuesto inmobiliario, luz y agua, aquellos sectores, insisto, en que fueron, afectados y que a su vez son gente de recursos escasos. Parece importante este paliativo, por supuesto, en esto, en esta segunda etapa está la necesidad de construir las obras. También sabemos que las obras, llevan recursos, los recursos no son infinitos, pero también en eso hemos trabajado para que la REA, que solucionaría gran parte de los problemas, sea incluido en el financiamiento, y ahora fue anunciado
por el gobernador para que el 4 de mayo se licite. Esa es una obra central, no solamente el paliativo, sino también las obras de fondo para resolver los problemas. En una ciudad que un tiempo atrás hacía las cosas mal, y hay que recordarlo, ¿no? Se hizo Facundo Subiría sin desagües. La Ruta 1, una obra que peleamos y que ahora se está haciendo, también se hizo sin desagües. Se asentaron barrios como, bueno, Nueva Santa Fe, otros barrios en la zona norte, Punta Norte, entre otros, sin hacer las obras de desagües básicos. Bueno, eso poco a poco hay que ir revirtiéndolo. En gran parte, en el sur, en el oeste, esto se revirtió. Y en el norte, estas obras hay que hacer junto al canal Las Mandarinas, que es otra obra, para que estemos mejor ante este, bueno, fenómeno, que sí es un fenómeno importante y relativamente de hace un tiempo, que son estas famosas lluvias convectivas, es decir, estas lluvias que llueve muchísimo y muy poco tiempo. Pero eso hay que trabajarlo, no se puede decir de esta forma irresponsable que, digamos, no son previsibles, son previsibles, y bueno, hay que avanzar en las obras que hacen falta. En una parte se hicieron porque trabajamos codo a codo y en equipo con la provincia, pero también y fundamentalmente con el intendente. Faltan estas obras que, bueno, se están programando para llevar adelante, con lo cual la ciudad va a estar mejor. Estas obras que muchas veces algunos políticos no la hacen, por eso te comentaba esto de Facundo Subiría sin desagüe, ¿por qué? Bueno, porque no se ve. Entonces, pareciera ser que lo que no se ve la gente no lo valora, la gente no es tonta, no es así, pero de todas maneras por eso nos hicieron en el pasado. El compromiso de estas gestiones es hacer las obras como corresponde, ¿no? Lleva más tiempo, lleva más recursos, pero es el norte en cómo se debe trabajar para ir paliando y resolviendo las cuestiones con responsabilidad. ¿Qué otros proyectos llevarías a cabo, digamos, en el caso de ser senador? Bueno, es uno de los temas que nos preocupan desde siempre, es el empleo, el trabajo. Santa Fe tiene su característica de capital de provincia, que es un orgullo para nosotros también, que esté el servicio público concentrado en la ciudad, pero también el empleo privado tiene que tener su oportunidad. El puerto de Santa Fe. El puerto de Santa Fe, vamos a ser un firme defensor para que se haga el traslado. A veces hay algunos lobbies privados de Rosario para que esto no suceda. Vamos a ponerle un freno a eso. Vamos a trabajar para que se haga. El puerto de Santa Fe no es algo abstracto. Es una generación de una inversión importantísima, del orden de los 2.000 millones de pesos entre público y privado en esta zona. Cuando hablamos de eso, hablamos de empleo, hablamos de producción, pero particularmente, reitero, de empleo. La FIA de Sauce Viejo. Todos añoramos aquella época de la industria. Bueno, no va a volver una gran industria como en esa época, pero sí esos galpones que están abandonados, bueno, en una situación de abandono, de inutilización. Hay que recuperarlos para la producción, eso es posible. Ahí, mirá, tenemos electricidad, tenemos gas, hay agua, hay aeropuerto, hay puerto. Bueno, es envidiable la situación, se puede recuperar. Comunicación. Comunicaciones. Bueno, el corredor bioceánico central que une Puerto Alegre y Coquimbo pasa acá en el medio. En el puerto salta la escala de las barcazas a los barcos de ultramar. Es decir, que estamos en un lugar estratégico también como Santa Fe. Como siempre digo, nosotros tenemos nada que envidiarle a Rosario ni a Córdoba. Nosotros con Paraná podemos ser 1.000.000 de habitantes, que es un umbral muy importante para atraer inversiones y para poder generar un desarrollo sostenible. Entonces, el empleo es la mejor política social, de igualdad, de integración, porque cuando hablas de empleo, también estás diciendo a esas personas, empleo genuino, empleo en blanco, que van a tener una obra social, que van a tener una atención, pero que además en el futuro van a tener una jubilación como, bueno, todo el mundo se merece, que haga el esfuerzo y que haga el trabajo, y hay que volver a la cultura del trabajo, Peixo. Y fíjate vos que esto que decís vos de Paraná y Santa Fe, en los últimos tiempos, dos ciudades, un destino, algo con José Corral, con la intendenta de Blanca Osuna, con Blanca Osuna, han llevado a cabo y con un éxito realmente interesantísimo, ¿no? Con un, sí, 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 con una capacidad de convocatoria, con una actividad, con una generación de bueno, la inteligencia, ¿no?, de asociarse, la inteligencia de cooperar es lo que nos tiene que motivar. Por eso es tan importante trabajar sobre la experiencia acumulada, trabajar en equipo. Nadie
tiene derecho, a mi juicio, yo si sería votante diría nadie tiene derecho a ir a prender a una banca del senador. A la banca del senador se va a demostrar, a ganarse la cancha, a bueno, poder llevar adelante todas estas ideas, todos estos proyectos, y no se va a prender a una banca del senador, ¿no? Se va a trabajar, a llevar su experiencia, a poder justamente imponer y llevar adelante los intereses del departamento de la capital, para lo cual bueno, hay que también bueno, estar en un lugar donde hay senadores con 3 o 4 periodos, bueno, con una experiencia importante acumulada, con lo cual son los ámbitos donde se necesita mucha fortaleza para que en definitiva la ciudad de Santa Fe no siga perdiendo o no pierda espacios en el sentido de el protagonismo político que hay que tener en esos lugares. Nos quedan unos minutos para la nota y yo te voy a invitar, ahí te están viendo, a que, bueno, nos están viendo por todas las cámaras, pero te quiero decir, ahí va directamente a quienes están esperando un mensaje. No te voy a decir un discurso de barricada, de aquello, no. Pero sí una invitación gentil como tú eres, Hugo. ¿Por qué hay que votar a Hugo Marcucci? Bueno, nosotros somos un equipo, y cuando digo nosotros, con José Corral, con Mario Barletta, que venimos trabajando por la ciudad de Santa Fe, por el departamento, la capital, y es fundamental que esa experiencia y esa transformación que iniciamos sigamos llevándola adelante y profundizándola. Decía empleo, decía también la necesidad de la seguridad, que esté en gendarmería, bueno, las libertades que a veces se otorgan a aquellos que cometen hechos de violencia también hay que limitarlos, como hay que facilitar los allanamientos para desarmar a la sociedad, que es otro de los grandes problemas que tenemos, y por supuesto la educación también va a ser una prioridad y fundamentalmente recobrar ese rol y llevarlo adelante de la ciudad capital. Cuando hablamos de la ciudad capital, estamos hablando de la necesidad también de una mayor integración de nuestra provincia, y para eso vamos a trabajar firmemente y arduamente como lo hemos hecho durante estos años. Te agradezco muchísimo y seguramente se cumplirán estas propuestas, esto que has dicho, y bueno, como siempre un placer hablar contigo. No, el placer es mío, bueno, y un saludo entonces a toda la audiencia. Nos están viendo en Rosario, nos están viendo en Rosario, en San Justo, en Rafaela, en Paraná, en un montón de ciudades y localidades del interior. Bueno, yo sé que muchos van a querer venir a votar acá al departamento de la capital, seguro, pero no, solamente la capital, los que vienen al departamento de la capital. Pero está Barletta para toda la provincia. Por supuesto, que es lo que necesitamos para una provincia más integrada. Mario Barletta ha hecho una excelente intendencia y sabemos que como gobernador temas que preocupan a la gente lo va a tomar, y lo va a tomar él personalmente, como es por ejemplo el tema seguridad, que mañana, Peso, estamos presentando, mejor dicho, Mario Barletta, y nosotros participamos, va a presentar su plan de seguridad para la provincia. Los intocables. Los intocables, sí. Los intocables, y el otro día presentamos algo que siempre para nosotros es importante, que es el tema de educación. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Con Hugo Marcucci aquí en el Inter Tower Hotel. Bueno, me salió hotel, ya que decía Inter Tower. Lo que es ser políglota, chicos. Sí, ¿no? Sale naturalmente. Inter Tower Hotel, un hotel con capacidad local, con calidez local y calidad y capacidad, por sobre todo, internacional. Lo recomiendo.